Um, this is, of course, an extremely important hearing for the Commission, and we welcome this and all the other activities which will give us an opportunity to not just commemorate but reflect on what we have accomplished in the 20 years and where are the areas where we still need sustained and new and innovative responses um, to address the problem of violence against women. We have many petitioning organizations today, and I'm going to give you an opportunity to introduce yourselves and your organizations. Um, but I also um, want to recognize uh, that today's hearing will have a specific focus on violence against women human rights defenders. And we welcome that. We welcome it in the context of the recent report on human rights defenders and the continued uh, work of the Commission in ensuring um, that those who defend the rights of women and those who are women defending human rights in general are entitled to protection which addresses the gender based violence they experience. Can I invite you to introduce yourselves? And to make your presentation, recognizing at the table the First Vice President, Rosemary Antoine, Commissioner James Cavallaro, uh, the Deputy Executive Secretary, who is associated with the Rapporteurship on the Rights of Women, Elizabeth Abbey Merced, and Rosa Celorio from the Rapporteurship on the Rights of Women. Uh, muchas gracias. Um, Bueno, quisiéramos agradecer a la, a la comisión la, la convocatoria a esta audiencia. Eh, mi nombre es Liliana Tojo y pertenezco a la organización CEGIL. Me acompañan en la mesa Marucia López de Haas, Ana Cisneros de la Red de Defensoras de Derechos Humanos del Salvador, Atsiri Ávila de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México. Jessica Trinidad Elvir de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, María Gabriela Filoni del CLADEM, Janet Laja de Demus, Marcia Aguiluz de Sejil, Nancy Tapias de Amnistía Internacional y Daniela Foncats de AWIT, todas estas organizaciones que solicitamos ante la Comisión Interamericana esta audiencia. En verdad, originalmente para exponer ante la Comisión, como, como lo mencionó la Presidenta, la especificidad que presenta la realidad de las mujeres defensoras de derechos humanos, tanto desde el punto de vista de la dimensión específica de los hostigamientos que sufrimos por el tipo de actividad que desarrollamos, cuanto de la particularidad que presenta la situación de aquellas mujeres defensoras de derechos humanos que trabajamos con lo que se conoce como agenda de género. Eh, 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 en los últimos tiempos han aparecido numerosos, este, se han hecho visibles y públicos numerosas situaciones de estas dos dimensiones de afectación que mis colegas van a presentar en forma muy puntual, pero a título de ejemplo general, por ejemplo, mencionar que hoy por hoy, por hoy la ineficiencia de los mecanismos estatales de protección de las mujeres que sufren violencia doméstica se ha trasladado a las abogadas que defienden y representan esas mujeres víctimas de violencia doméstica, frente a la tolerancia y la pasividad de los Estados. La comisión tuvo la deferencia de convidarnos a participar en una audiencia que, te, que presenta un foco más amplio que el que nosotros originariamente solicitamos, por cierto, muy provocador para, para la reflexión colectiva, que fue la de ocuparnos de los retos y desafíos. Para la protección de las mujeres víctimas de violencia, a 20 años de la entrada en vigor de la aprobación de la Convención de Belén do Pará. Nosotras entendemos que mirar la realidad de la situación de las defensoras de las mujeres defensoras de derechos humanos es mirar también un mapa de las principales violaciones que las mujeres del continente estamos sufriendo en términos de desprotección vis a vis el marco que ofrece la Convención de Belén do Pará. Y por eso vamos a usar una buena parte del tiempo para eh, profundizar sobre ese aspecto específico. Pero lo que queremos es llamar la atención de la Comisión para que mire ese aspecto específico en el sentido de todo lo que ese, de todo lo que ese pequeño pedazo del colectivo de mujeres proyecta en términos de lo que todas las mujeres del continente hoy están padeciendo. Queremos de todas maneras compartir a grandes rasgos algunas visiones centrales sobre algunos pendientes de Belén do Pará que creemos que de ninguna manera pueden ser omitidos en esta, en esta audiencia. Sabemos que la Comisión ha convocado en este periodo de sesiones otras audiencias con miradas y perspectivas mucho más específicas, pero nos parece que es importante reforzar la necesidad de que la Comisión mire y sus relatorías miren con un escrutinio muy dedicado las condiciones de ejercicio y goce de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el continente. Y es ahí esta, esta respuesta estatal, este tratamiento de esta dimensión de los derechos de las mujeres, haciendo hincapié en esta instrumentalización del cuerpo de las mujeres en función de nuestra capacidad reproductiva, aquello que está absolutamente a contravía del marco de derechos que Belendo para Pará exige y lo que nosotros le pedimos a la Comisión Interamericana que por lo que significa en términos de violación de Belén do Pará y lo que significa en términos de violación a nuestra integridad, a nuestra libertad y a nuestra vida, la Comisión lo tenga especialmente en su agenda a la hora de evaluar qué han significado y qué significan todavía. ¿Qué han significado estos 20 años y qué significan todavía en términos de lo que debe ser hecho? Una segunda cuestión que nos parece importante que la Comisión mire, y lo decimos con mucha pena, es que aún persisten en el continente diferencias de derecho respecto, en las legislaciones respecto del tratamiento o el reconocimiento de estatus a mujeres y varones. Solo a modo de ejemplo vamos a mencionar algunos casos que inclusive están denunciados ante la Comisión Interamericana, por ejemplo, respecto de diferencias en el régimen conyugal, en la disposición de bienes sobre el régimen conyugal en estados como el de Chile. Situaciones que estuvieron vigentes hasta el año 2012 en un país como Argentina que tiene la Convención de la CEDAW incorporada en su, en su Constitución Nacional y que hasta ese año convivió con una cláusula del Código Penal que, que estableció una figura que se llamaba avenimiento, que permitía a un violador o responsable de abuso sexual pedir perdón a su víctima para que la acción penal quedara extinguida. Fue solo en el 2012, después que Carla Figueroa, una mujer que se casó con su abusador, con el consentimiento del juez que entendía la causa, y fuera cuchillada por su abusador después de estar casado. Fue recién en el 2012 que esa figura penal fue completamente retirada de la legislación del Código Penal Argentino. Entonces, si bien es una figura que ya hoy día no está presente, lo que queremos es mostrar a la Comisión cómo todavía se sigue, pese a Belendo Pará, se siguen conviviendo con cláusulas que están en la normativa vigente, que lo que hacen es desconocer la igualdad de derecho. Una, otro tema que nos parece interesante, que la, importante que la Comisión mide, tiene que ver con esta obligación que establece Belendo Pará con toda claridad de establecer procedimientos legales justos y eficaces para las mujeres víctimas de violencia y de aplicar estándares de debida diligencia en la respuesta que el Estado debe dar. Nosotros reconocemos las organizaciones aquí que Belendo para Pará constituyó un impulso muy fuerte para que existieran discusiones en los estados nacionales y para que a partir del año 2000 básicamente existiera una tendencia importante de sanción de leyes a nivel nacional. Sin embargo, y nos, nos apoyamos aquí en un diagnóstico que en el 2013 publicó la OPS, la mayor parte de esas legislaciones están focalizando a las mujeres como víctimas de violencia doméstica. Y hacerlo de esta manera, poner a la violencia doméstica en el centro, en lugar de poner las relaciones de género en el centro, es lo que hace que esas leyes no sean una respuesta adecuada a, lo que Belendo para, a aquello de lo que Belén Pará este, quiere protegernos. Nosotras entendemos que la violencia doméstica es solo una forma en la que puede expresarse la violencia de género. Y por cierto, la violencia doméstica es importante porque la... El ámbito de lo doméstico es probablemente uno de los ámbitos más peligrosos para las mujeres que sufren violencia, pero la obligación convencional es mucho más amplia que eso. Inclusive es más amplia en el sentido que las respuestas legales a la violencia doméstica no pueden prescindir de una mirada que dé cuenta de que las mujeres que padecen ese tipo de violencia no son mujeres aisladas, no son situaciones individuales. La violencia de género requiere, para que Belendo Pará sea respetada, que se mire esa situación en términos de relaciones sociales. Y es esto lo que está siendo omitido de la mirada de los estados, tanto de las, respuestas de las pocas respuestas de prevención que existen en los estados, cuanto las respuestas que, da que dan los poderes judiciales. Esta nos preocupa estas prácticas estatales ciegas a la perspectiva de género y a la diversidad dentro del colectivo de mujeres, que es lo que realmente Belén Dopará pretende iluminar. Nos preocupa también que en algunos países estén apareciendo cada vez con más fuerzas percepciones que lo que hacen es lecturas segmentadas de, eh, del marco de derechos. Eh, protegidos a nivel internacional, que pretenden contraponer el marco de derechos que protege Belén Pará con el que, por ejemplo, protege la Convención o el Pacto de San José. Y entonces pretenden eh, amparar, digamos, validan la impunidad en que quedan los actos de violencia de género, amparándose en el respeto de supuestas garantías procesales. Mal entendidas, porque lo que están haciendo son lecturas segmentadas y fragmentadas de lo que ya la jurisprudencia interamericana ha afirmado en muchas de sus decisiones respecto de este corpus iuris interamericano que debe ser leído en términos de mejorar los estándares de protección. Y esto cada vez adquiere más fuerza, y en nombre de esto lo que se están haciendo es validando instancias de mediación en casos que están cruzados por situaciones de violencia de género. Sabemos que con esto nosotros no agotamos el tema de los desafíos que Leyendo Para nos presenta, pero nos hicimos un esfuerzo grande por, este, a grandes pinceladas, llamar la atención a la Comisión sobre esta necesidad de reforzar eh, que no alcanza con que se nos indica a las mujeres como target de la protección es necesario que las intervenciones estatales, tanto desde el punto de vista de la formulación de las leyes como de la implementación de las políticas públicas, tengan en cuenta que hoy por hoy la, la sociedad está organizada en base a relaciones jerárquicas y son esas jerarquías las que deben estar presentes a la hora de pensar cualquiera de estas respuestas. Habiendo hecho este marco general, con la venia de la señora presidenta, le voy a conceder la palabra a mi compañera Marucia López, que lo que va a hacer es bajar este marco general a la situación de las defensoras de derechos humanos con la intención de poder ejemplificar en ese sector del colectivo de mujeres las violaciones de derechos que todas las mujeres americanas padecemos. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias eh, a la Comisión Interamericana por tener este espacio. Eh, quisiéramos iniciar reconociendo que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ya ha reconocido en diferentes resoluciones los riesgos particulares que enfrentamos las defensoras eh, a raíz y por causa de la discriminación de género que enfrentamos las mujeres eh, y han también ya explicitado la obligación que tienen los estados para asegurar la plena protección de eh, las mujeres defensoras para que podamos llevar a cabo nuestra labor sin temor a represalias. Desafortunadamente, estas manifestaciones de interés, estas manifestaciones de preocupación, no se están traduciendo en acciones concretas por parte de los Estados para garantizar el derecho de las mujeres a defender los derechos eh, humanos. Eh, no estamos contando con las condiciones mínimas de seguridad, de igualdad. Eh, para poder llevar a cabo nuestro trabajo y seguimos enfrentando múltiples discriminaciones que limitan eh, la participación social y política de las mujeres. Eh, durante esta semana, eh, en diversas audiencias, se ha reconocido que en la región, los defensores y las defensoras de derechos humanos estamos realizando nuestro trabajo en un contexto sumamente adverso, eh, con índices muy graves de violencia, de impunidad, de falta de acceso a la justicia, que sin duda deterioran las condiciones en las que podamos hacer nuestro trabajo de, de, de protección y de reconocimiento de los derechos humanos y que eso se está combinando. Eh, muy preocupantemente con una ausencia de respuesta por parte de los estados para prevenir las agresiones, para investigar las agresiones y para proteger de manera efectiva a las personas defensoras. Sin embargo, como ya se decía anteriormente en esta audiencia, nuestra intención es presentar un análisis de género sobre la situación de las defensoras de derechos humanos que permita reconocer los riesgos particulares y las formas de violencia específica que enfrentamos por ser mujeres eh, defendiendo derechos, insisto, en un contexto donde todavía las mujeres somos señaladas. O, o donde la participación política de las mujeres todavía está puesta en duda. Eh, es importante destacar para entender también la información que vamos a aportar en esta audiencia, que actualmente los estados no cuentan con, sistema de, eh, con sistemas de registros que desagreguen la información por género de la situación de las personas defensoras. Es decir, no contamos con información oficial por parte de los estados porque no se está haciendo esta documentación. Frente a ello, somos las organizaciones de la sociedad civil quienes estamos documentando, quienes estamos eh, registrando y haciendo visible estas agresiones. Si bien nuestros estudios dan cuenta de la gravedad de esta situación, lo cierto es que la falta de información oficial y por otro lado, pero no menos importante, las dificultades que estamos enfrentando las defensoras para denunciar ante las autoridades las agresiones que sufrimos generan un nivel de subregistro en la información con la que contamos que es importante señalar. Eh, el diagnóstico sobre la situación de las defensoras de derechos humanos realmente no es alentador. Amnistía Internacional registró en su informe Transformar dolor en esperanza defensoras y defensores de derechos humanos en América, cerca de 300 casos de ataques perpetrados contra personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2010 y septiembre de 2012, de los cuales más de un tercio fueron perpetrados en contra de mujeres defensoras. Eh, por nuestra parte, eh, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, de las que venimos aquí varias organizaciones integrantes, hemos diseñado un eh, sistema de registro para Mesoamérica sobre las agresiones contra defensoras que nos permita tener una idea un poco más abarcativa de la situación. Es de este registro y también de... Eh, casos paradigmáticos que las organizaciones peticionarias hemos documentado, que va a hablar mi compañera Tsiri. Gracias. Señora Presidenta, el registro mesoamericano arrojó que del año 2010 al 2012 fueron asesinadas 38 mujeres defensoras y se documentaron solo en 2012 400 agresiones en México, Guatemala, El Salvador y Honduras de las cuales 40% presentó algún componente de género. Las defensoras más agredidas fu fueron las defensoras que defienden tierra, territorio y los recursos naturales con el 37.9%, seguidas de quienes defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y feminicidio con el 14.7%, quienes defienden el derecho a la información y la libertad de expresión con el 11.4%. Otros grupos de defensoras que presentan agresiones de manera reiterada son aquellas que, que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos o que trabajan por los derechos de la población LGBTI. Los tres principales tipos de agresiones registrados en contra de las defensoras son amenazas, advertencias y ultimátums con el 14.3%, intimidaciones u hostigamiento psicológico con el 10.1% y el uso excesivo de la fuerza con el 10.1%. Si bien estos tipos de agresiones son también enfrentados por nuestros colegas varones, en el caso de las defensoras tienen expresiones específicas. Por ello, incorporar el componente de género nos permite referirnos y entender las agresiones como los tocamientos, los insultos machistas o con referencias a la sexualidad, las violaciones sexuales, las campañas de desprestigio que cuestionan la moral sexual de las defensoras o que las culpan de la desintegración de sus familias o comunidades, como una extensión de la discriminación y la violencia contra las defensoras de derechos humanos en función de los estereotipos de género. En el caso de las advertencias y ultimátums, hemos conocido de casos en los que las advertencias implican amenazas de violación o violación sexual, ya sea a las defensoras o a sus familiares. Algunas de estas amenazas son ejecutadas por parte de los agresores, como ocurrió en el caso de la defensora colombiana Kleiner Mar María Almanza, quien el 29 de enero de 2012 fue raptada y violada sexualmente en Bogotá por un grupo de hombres que se creen, que se eran paramilitares. Ella escapó y al identificarse como defensora ante unos policías, estos se echaron a reír. Este fue solo uno de los varios obstáculos que la defensora tuvo que enfrentar para denunciar lo sucedido y obtener atención médica. Kleiner María trabaja por los derechos de las mujeres desplazadas. Respecto al hostigamiento o intimidación, defensoras de derechos humanos hemos enfrentado campañas difamatorias que ponen en duda nuestra moral sex sexual o se enfrentan o nos enfrentamos al ex estigmatización de género. En México, la defensora Ana Karen López Quintana, presidenta de la organización Tamaulipas Diversidad Vida Trans, ha sido excluida y sufrido discriminación por condición de, mujer, de ser una mujer transgénero. A lo largo de su labor en la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH, ha sufrido amenazas de muerte, amenazas de violación sexual, amenazas de hacerle daño a su familia, hostigamiento, campañas de difamación y desprestigio en los medios de comunicación, los cuales muchas veces han desconocido su palabra y puesto en entredicho su labor como defensora, haciendo uso de alusiones a su vida privada, relaciones afectivas o a su orientación sexual, identidad y o expresión de género. En lo que toca al uso ex excesivo de la fuerza, un ejemplo reciente es la represión que el pasado 8 de marzo de 2014 denunciaron organizaciones civiles nicaragüenses. Las manifestantes fueron agredidas por la policía y se les impidió continuar con su protesta. Según el testimonio de unas de las organizadoras, se trató de la primera vez en la historia democrática del país que el gobierno reprimió la manifestación por el Día Internacional de la Mujer y que además lo hizo enviando a grupos de de mujeres policías. A continuación, le cedo la palabra a la defensora Jessica Trinidad. Muy buenas tardes, gracias a los comisionados y comisionadas por recibirnos. Respecto al efecto de la discriminación y la violencia contra las mujeres en la vida de las defensoras y en las condiciones que tienen para ejercer su derecho a defender derechos, hemos registrado agresiones ocurridas en el entorno familiar y comunitario, así como agresiones al interior de los movimientos sociales. No obstante, la dificultad de documentar este tipo de agresiones, en 16% de los casos las defensoras de México, Honduras, Guatemala y El Salvador señalaron a personas en su entorno cercano como las responsables de las mismas. Entre estas destaca, en primer lugar, la comunidad misma con un 7.7%, seguida de familiares y personas cercanas con un 4.3% y de autoridades tradicionales y actores vinculados al movimiento social. Un ejemplo de ello es la defensora hondureña Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copín, quien trabaja en la protección del derecho a la tierra y a los bienes comunes. Esta defensora, además de enfrentar una situación de criminalización y judicialización desde el año 2013, también ha sufrido la falta de reconocimiento de algunos hombres de su movimiento que demeritan su trabajo y liderazgo por el hecho de ser mujer. Además, la defensora ha tenido que enfrentar situaciones de violencia intrafamiliar que aumentan el riesgo y reducen su red social de apoyo. Otra forma en la que se expresa el impacto de la discriminación de género es en la violencia que enfrentan grupos de defensoras que defienden derechos no reconocidos, como los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en El Salvador, entre abril y mayo del 2013, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Rocar acompañaron en su, en su exigencia de acceder al aborto terapéutico a una joven de 22 años que se encontraba gestando en la once semana a un feto anencefálico. En un contexto en el que la ley prohíbe toda forma de interrupción voluntaria del embarazo, las organizaciones mencionadas enfrentaron una campaña de desprestigio por parte de medios de comunicación y grupos conservadores que les acusaron de asesinas, incitando al odio, la estigmatización y la discriminación de las defensoras de derechos humanos, sexuales y reproductivos que acompañaron este caso. Por lo anterior, la violencia sufrida por las defensoras no se puede aislar de la experiencia de discriminación que todas las mujeres, en mayor o menor medida, hemos enfrentado por el solo hecho de ser mujeres. De hecho, la violencia de género producto de la discriminación puede resultar más efectiva que otras formas de agresión a la hora de paralizar e inhibir la labor de una defensora, ya que se caracteriza por culpar y avergonzar a las víctimas, normalizar o justificar los actos de los agresores, desconocer la palabra de las mujeres al momento de denunciar y aislarlas de su núcleo familiar o comunidad. La discriminación de género construye un imaginario social que cuestiona y critica a las mujeres que deciden participar en el ámbito de lo público y limita en la, el que muchas mujeres que trabajan por los derechos humanos reconozcan su labor, su contribución y su rol, y que sean reconocidas socialmente como defensoras, lo cual les deja sin, sin acceso a las medidas de protección existentes y las debilita. El impacto de la discriminación de género en la violencia que viven las defensoras no solo afecta su integridad y su trabajo, sino que inhibe la acción política de todas las mujeres, limita su empoderamiento y pretende perpetuar la discriminación y la estructura de dominación hacia las mujeres que históricamente ha sostenido la desigualdad. En síntesis, resulta fundamental incorporar la perspectiva de género para entender la situación que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, porque a partir de ello podemos promover que ninguna agresión sea banalizada por considerarla del ámbito de lo privado, que se logre eliminar factores estructurales de discriminación contra las mujeres que inhiben y ponen en riesgo la defensa de los derechos humanos, y que se finquen responsabilidades a los Estados por permitir, encubrir o ignorar los efectos de que la discriminación y la violencia contra las mujeres tienen en las defensoras. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañera Ana Cisnero. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar sobre esta situación de las defensoras a nivel latinoamericano. Eh, vamos a hablar de la respuesta estatal a la violencia contra las defensoras. Como se señaló previamente, la violencia que afecta a las defensoras, además de ser una represalia y un riesgo por su trabajo en derechos humanos, es también una expresión de violencia de género. Por eso es también pertinente recordar el marco de las obligaciones estatales consagradas en la Convención Belendo Pará. Una dimensión de estas obligaciones tiene que ver con establecer y aplicar procedimientos eficaces para las mujeres víctimas de violencia y aplicar estándares de debida diligencia en la respuesta estatal frente a la violencia de género. En el caso de las mujeres que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, es importante que se consideren los diversos escenarios en los cuales se manifiesta con mayor frecuencia la violencia contra nosotras, como por ejemplo mientras ejercemos nuestros derechos a la protesta, a la libertad de expresión y asociación en el ámbito de nuestras propias organizaciones y o comunidades y por supuesto en la interacción con agentes estatales. Mientras reivindicamos otros derechos, además de esta consideración, los procesos administrativos y judiciales previstos en la legislación para enfrentar la violencia no son efectivos. Ello es así por diversas razones. En primer lugar, a algunas mujeres de la región nos resulta difícil, sino imposible, denunciar actos de violencia de género debido a la discriminación, las barreras culturales, sociales. Ilegales, la vergüenza, el temor a la estigmatización y la desconfianza en los sistemas de justicia. Nótese que en el diagnóstico elaborado por la iniciativa mesoamericana, solamente un poco más de 50% de las defensoras que sufrieron algún tipo de ataque los denunciaron ante las autoridades. Es común que las defensoras digamos que no vale la pena denunciar porque sabemos de antemano que no obtendremos ninguna respuesta o porque es muy imposible que podremos tener mayores represalias, no solo políticas, sino represalias que vienen de nuestras comunidades y familiares. En segundo lugar, cuando las mujeres hemos logrado superar el temor y la desconfianza, solemos encontrarnos con un sistema de justicia que no investiga, que no nos protege, con funcionarios o funcionarias que reproducen estereotipos de género, por ejemplo, que las mujeres tenemos la culpa de la agresión, porque nos dedicamos a actividades que no corresponden al rol que la sociedad cree deberíamos tener. Finalmente, cuando los procedimientos se ponen en movimiento, nos enfrentamos con prácticas dilatorias, burocratizadas y costosas que no responden a la urgencia de la situación, ni a las necesidades de las mujeres, ni a la complejidad de la violencia diferencial de género. Las medidas de protección para las defensoras también son limitadas cuando éstas son finalmente conseguidas. Paso la palabra a mi compañera Daniela. Muchas gracias Ana y muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Eh, continuando con el análisis de la respuesta de los estados a las agresiones que sufren las defensoras, mencionar que en los casos de los estados que sí han aprobado... Programas de protección a las defensoras como Brasil, México y Colombia, estos programas aún no toman en cuenta las necesidades especiales de las defensoras y no cuentan con herramientas de género para su trabajo. Tampoco existe esta valoración por parte de los Estados al implementar medidas de protección ordenadas por los órganos del sistema interamericano. En tal sentido, por ejemplo, Hemos conocido casos en los cuales se les asigna exclusivamente escoltas varones, que más bien obstaculizan el trabajo de defensa de los derechos humanos, o bien se les brinda presencia policial en las sedes de las organizaciones que trabajan sobre los temas de violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, convirtiéndose esta presencia en un factor de inhibición para los usuarios de los servicios. Para combatir la violencia, los Estados también se encuentran obligados a registrar sus diversas manifestaciones, de manera que puedan tomar medidas para abordarla adecuadamente, tal como establece el artículo 8 de la Convención. Finalmente, es nuestra consideración que los Estados no están cumpliendo adecuadamente con todas las obligaciones del artículo 8, particularmente no se están implementando políticas sostenidas e integrales para modificar los patrones socioculturales entre mujeres y hombres a través de la educación es fundamental que los estados aborden la violencia contra las mujeres no como una situación aislada sino entendiendo que constituye una expresión de las relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres que estructuran la base social. es desde esta perspectiva de la cual tanto los estados como la propia comisión interamericana de derechos humanos deben pensar y responder al tema. le doy la palabra a gabriela a la compañera gabriela para que plantee algunas conclusiones y recomendaciones. Gracias y muy buenas tardes. Como hemos observado, a 20 años de la Convención Belén Dopará, subsisten muchos retos para lograr el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres. En tal sentido, es preciso que la ilustre Comisión pueda desarrollar más ampliamente, en el marco del tratamiento de los casos o a través de sus informes y pronunciamientos, las obligaciones de los Estados para abordar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones y especificidades del colectivo diverso de mujeres que somos sujetas de protección, entre ellas las mujeres defensoras de derechos humanos. La ilustre comisión debe hacer un llamado constante a los estados para que aseguren la incorporación de un análisis de género en sus informes relativo a la situación de personas defensoras de derechos humanos y para que brinden información desagregada por género y etnia como mínimo. Es igualmente importante hacer un llamado a reforzar el reconocimiento público del valor, la legitimidad y la relevancia fundamental del trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos y su diversidad por parte de las autoridades, tanto en el ámbito local como en el nacional, regional e internacional. El desarrollo de políticas de protección integral a defensoras y defensores de derechos humanos debe ser una prioridad para los países de las Américas, así como el abordaje integral de la violencia contra las mujeres para deconstruir las relaciones patriarcales. A la hora de aplicar medidas de protección, la Comisión debe tener en cuenta que las autoridades estatales mantengan un diálogo sostenido y en condiciones adecuadas con las defensoras en riesgo para definir, junto con ellas, medidas integrales de protección que favorezcan su empoderamiento y no inhiban su trabajo en favor de los derechos humanos. Asimismo, deben asegurarse de que al hacer análisis de riesgo y al implementar medidas de protección, se aplique un enfoque de género que permita reconocer y evaluar particularidades importantes de las situaciones, los distintos roles de las defensoras y los contextos en los que se encuentran. Los Estados deben garantizar los recursos económicos y humanos necesarios dentro de sus mecanismos o programas de protección para su implementación efectiva y con sensibilidad de género. Otro aspecto fundamental para garantizar la tutela judicial efectiva de las mujeres es combatir la impunidad a través de una investigación diligente, expedita y seria de las diferentes agresiones que sufren. En el caso de las mujeres defensoras, las investigaciones deben tener en cuenta tanto las particularidades de género como la posibilidad de que se hayan perpetrado en represalia por su trabajo de derechos humanos. En vez de investigar la vida personal de la defensora, o de cuestionar su rol público y de liderazgo, las investigaciones deben centrarse en recoger los elementos de género relevantes y lograr determinar qué desencadenó el ataque y quién pudo haberlo hecho. Por otra parte, la honorable comisión debe hacer un llamado a las organizaciones y movimientos sociales para que hagamos una revisión crítica de nuestros modelos de activismo y prácticas políticas internas. Para evitar que éstas reproduzcan discriminación, riesgo, violencia, opresión o daño a la salud e integridad de las defensoras. El vigésimo aniversario de la Convención de Belendo Pará es definitivamente una importante oportunidad para reconocer lo que en nuestro continente se ha logrado avanzar en la lucha contra la violencia contra las mujeres, pero es también una oportunidad crucial para visibilizar. Y plantear todas las deudas pendientes en esta materia. Las organizaciones peticionarias solicitamos a la Ilustre Comisión que, en el marco de este aniversario, se brinden otras audiencias y espacios de diálogo para continuar profundizando la reflexión sobre las diferentes manifestaciones de violencia que afectan a diversos colectivos de mujeres. Finalmente, Solicitamos que valore la posibilidad de elaborar un informe que analice los logros y retos de la implementación de la Convención de Belendo do Pará y emita las recomendaciones que estime pertinentes. Muchas gracias. Thank you very much. Um, Commissioner Antuanas asks me to offer her apologies. Um she has to leave for another um, meeting for 6:30. Um and I think the same Shortly for for um, Commissioner Cavallaro, so I'll start with your comments, Jim, to afford you a chance to go. Okay, uh, so I uh, just want to make sure first that we still have translation. Yes. <coughs> yes? We have. It. Okay, great. Uh, thank you. Muchas gracias por la por la las informaciones, contundentes, Bueno, no sé por dónde este, comenzar, este, a no ser que este, en lo que se refiere, se refiere a, a, a lo que a nosotros nos toca en la comisión, este, evidentemente tenemos interés en seguir con ese tema, no sé si no depende de, de ningún comisionado, sino de la comisión toda, ver si se puede o no elaborar algún tipo de informe sobre los 20 años de, de la convención de de Belén este, de Pará uh, Pero quisiera este, saber si hasta dónde, en, en, en cuáles foros ustedes han trabajado este, con los programas, han citado los programas de Brasil, México y Colombia, y sin citar casos este, específicos, yo tengo la impresión de que no hay tanta colaboración entre sí, en los, o no hay la, la colaboración que podría haber en un mundo ideal entre los programas de Brasil, de México y de Colombia. Y si hay entre esas, esos tres países, si hay prácticas en lo que se refiere a, a la cuestión de las defensoras, que son me, eh, mejoras, o sea, mejores prácticas que en, en, en algunos países que en otros. Sería útil para nosotros saber, porque estamos en contacto y uh, hemos visto que ni siempre et, et, saben en todos los tres países cuáles prácticas están siendo desarrolladas en los otros dos. ¿no? Entonces sería útil para nosotros, que yo percibí eso hoy en una sesión, pero no quiero citar detalles que parece no haber tanta comunicación o, o comunicación suficiente. Entonces, para nosotros sería muy útil saber cuáles han sido las mejores prácticas en, en ese sentido para que nosotros podamos este, compartir con los estados en el sentido de avanzar. Entonces, es un pedido más que un, una pregunta. Hay muchas posibles preguntas, pero eh, intentaré formular dos. Eh, una, eh, ustedes ya ofrecieron una serie de recomendaciones, observaciones en cuanto a cómo la Comisión puede mm, dirigir las medidas cautelares mejor en temas de defensores eh, de los derechos humanos eh, para asegurar una protección. Eh, más congruente con, con el trabajo y con el empoderamiento ¿no? de las defensoras. Eh, quería preguntar eh, si ustedes tienen recomendaciones para la Comisión en cuanto al análisis que la Comisión hace en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares, en el sentido de preguntarles si estamos tomando en cuenta, en, en el análisis que hacemos nosotros de las solicitudes, si estamos tomando suficientemente en cuenta. Eh, los aspectos relacionados con las mujeres como defensoras y con las personas que trabajan en la agenda de género, como dijo Liliana. Eh, y la otra pregunta es un poco menos formal, es bastante informal, pero eh, he estado pensando en eso eh, desde el, el comienzo. Eh, si ustedes tuvieran que elegir un aporte, el aporte más importante de la Convención de Belém do Pará en su propio trabajo. ¿Cuál sería el aporte más importante de la Convención durante estos 20 años? Para la Comisión ha sido fundamental la Convención de Belém do Pará. Nos ha guiado en, en muchas cuestiones. Realmente nos, nos ha servido como inspiración y como guía jurídica. Entonces quería hacerles la consulta de no ser demasiado eh, informada. Gracias. Rosa. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por compartir esta información y más que nada por su trabajo, eh, que respetamos muchísimo desde acá. Eh, unas preguntas muy puntuales, o sea, pero son preguntas más como de reflexión, porque igual que ustedes están teniendo su reflexión, nosotros acá estamos teniendo nuestra propia reflexión. O sea, después de 20 años de este instrumento que ha sido tan importante para el sistema interamericano. Una pregunta es sobre el contexto. Todas, prácticamente todos los problemas de derechos de las mujeres que son presentados ante el sistema tienen como base el problema de contexto, la barrera cultural, la barrera discriminatoria. Eh, siempre es parte de la raíz, de alguna manera u otra. Y para nosotros es bastante desafiante, o sea, como sistema interamericano, descifrar y entender bien cuál es nuestra entrada a nivel de recomendaciones a los estados. O sea, ¿qué nosotros debemos estar recomendando a los estados cuando tiene que ver con discriminación después de 20 años de la Convención de Belén Dupará, después de todo este marco internacional que tenemos sobre derechos de las mujeres y después de todos estos estándares jurídicos eh, que, hemos, que hemos ido desarrollando? desarrollando de forma gradual en el sistema, eh, refiriéndome no solamente a las decisiones de la CDH, pero también a las sentencias de la Corte Interamericana. O sea, ¿dónde estamos en este momento y qué para ustedes sería útil? Y la otra pregunta que tengo es una pregunta sobre eh, qué hacemos con el artículo 9 de la Convención de Belén Dupará. ¿Qué hacemos con el problema de la interseccionalidad? Eh, ¿Qué hacemos con la edad, con la raza, con la etnia? Eh, ¿Cómo... ¿Cuál sería la mejor entrada para este tipo de sistema eh, para realmente poder abordar las necesidades de distintos grupos de mujeres eh, y no tratar a las mujeres como un grupo eh, completamente homogéneo, especialmente después de 20 años de la, de la Convención de Lendo Pará? Y una última pregunta: eh, ¿Ustedes creen que el trabajo del sistema interamericano, sobre todo el trabajo de casos, de, de decisiones de la comisión, de sentencias de la corte. Ustedes creen que ese trabajo puede hacer una diferencia o está haciendo una diferencia y si no la está haciendo, cómo ese trabajo puede mejorarse, o sea, cómo ese trabajo puede reflejar un poco mejor la realidad que está pasando en el terreno, porque ustedes tienen mucho más conocimiento de lo que está pasando en el terreno que nosotras acá. Eso sería todo. Thank you, Rosa. I wanted to join in the observations of my colleagues and to first of all welcome um, the Mesoamerican Initiative and the initiatives you have taken to begin to provide us and others with very concrete information on who experiences um, violence, what types of violence, where, in what context. Um, and also to acknowledge and recognise um, that this is information states should collect, and that the Commission is is committed, in its reports on human rights defenders, to continue to give even more greater focus and clearer focus to what we are learning um, through you and others about the specificities of the violence which women human rights defenders um, face. Um, I, I took. Careful note of the particular recommendations which you made to the Commission, um, and we will we will review them and have careful regard to them. I, I wanted to to say from the outset um, that I am entirely sympathetic to your normative um, your normative um, calls to us. In other words, your your calls to understand. Um, these cases as deeply rooted in inequality. Um, you described it as seeing this as relationships of hierarchy um, between men and women, and also to say that I am and have always been concerned um, about the, the the focus solely on domestic violence, um, and I think by highlighting women human rights defenders and that ultimately the question is full recognition of women as citizens it is about women's empowerment that the case of violence against women human rights defenders um, women who talk up and out on behalf of others um, provides an excellent way of, of calling to attention what the duty of states is i think it's an excellent way of emphasizing what the true outcome of our efforts in relation to violence against women and it is about full citizenship, full equality, um, empowerment. Uh, and sometimes um, the, the, the focus on domestic violence actually generates the opposite analysis of women. Um, and so I think um, this, is, this is a useful a useful way of the Commission Drawing attention to the overall goals um, of the convention. And I thought as I listened to the description of the types of violence which, you, which women human rights defenders um, experience, Article 1, which describes um, what is the violence with which they're concerned, and the breadth of the definition. And how in the 20 years we have sometimes um, kept a very narrow view of actually what is covered by Belemdo Paro, which is any act or conduct based on gender that causes death or physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere. And given that broad definition, um, that certainly is a clear call, um, not just to us at the Commission um, and to member states, but everyone in the Americas, um, to a range of um, violations which we still haven't fully addressed and recognized. Uh, I wanted to say that the, the Commission joins with you in an interest during this year, the 20th anniversary of the Convention. In drawing attention to what the convention means and still requires, and where we need further efforts. And our idea is to facilitate um, hearings in the next um, period in October. Uh, and one of our thoughts was an ex officio hearing, which um, we would seek to initiate ourselves um, to ensure that strong attention was given to the issue. Um, we also thought that this was an opportunity in at least one of our reports, um, one which we are preparing for this year on access to information in the context of violence, um, to draw attention to some specific areas which have often um, not received sufficient attention. And in virtually every case, which were processed relating to violence. There have been significant questions about access to information, um, which is a critical part of um, processes of empowerment and seeking justice. Um, so I wanted to give you our assurance that we we were, we are in this year um, certainly hoping to have discussions with you and states about how we can give meaning to this um, 20th anniversary. I had one question which was. About investigations, whether in uh, the recent work you have done and studies, you can tell us anything specific or that you have learned about investigations. Um, of violence against women human rights defenders, um, whether there are specific shortcomings that um, we might be able to begin to raise in our discussions with states and in our other work on defenders as well, and in the context of, um, as Elizabeth mentioned, precautionary measures. Um, can I give you a, a few minutes to respond? We don't have much time, but um, about five minutes. Eh, bueno, sin ánimo de, de agotar las respuestas, eh, solo algunas reflexiones respecto de, de como decía Elizabeth, probablemente para, para las organizaciones del Movimiento de Mujeres y para las activistas Belén do Pará también ha sido una inspiración muy fuerte para, eh, para marcar los lineamientos posteriores a su, a su sanción de lo que iba a ser el trabajo... De las organizaciones para visibilizar ya con una herramienta jurídica de la jerarquía de Belendo para la situación de la violencia contra las mujeres. Eh, creo que alguno de los aportes más importantes que Belén para ofrece, además del reconocimiento explícito a un, al derecho a una vida libre de violencia expresado de esa manera, es el contenido especial que le da ese derecho. ¿no? Y nos parece que ahí el. Digamos, la explicitación del derecho a ser eh, educadas libres de varones estereotipados es una entrada eh, sumamente poderosa, eh, probablemente tan poderosa cuanto la propia definición de discriminación que, que tiene la CEDAW, ¿no? o, o quizás más, porque permite efectivamente visibilizar la valoración que existe sobre el rol que la sociedad asigna a las mujeres. Y entonces tiene una, un potencial de capacidad para poder desmontar la, las, las formas en que la discriminación se presenta hoy día en nuestras sociedades, que creemos que, bueno, para los, especialmente para el trabajo de la Comisión, es una lente que, que permite este, una claridad mucho mayor que la que, se ten, que, la que tendríamos si, si no estuviera esa, esa herramienta. Creo que precisamente esa lente lo que obliga, que junto con eso y con, y con la explicitación de las relaciones de, de género, que es lo que le da para mí el segundo componente, que es no mirar la violencia que padecemos las mujeres como una experiencia aislada, creo que ese es el segundo este, desafío que existe, ¿no? existe una tendencia a analizar con profundidad la situación específica de esa mujer que sufre violencia, perdiendo de vista... Que esa forma de violencia es una forma de violencia que tiene que ver con las relaciones sociales ¿no? y necesariamente esa mirada tiene el otro, el otro lente que requiere ser usado es el lente que ofrece el, el 9 el artículo 9, que es el lente de la diversidad y esta es una reivindicación histórica del movimiento de mujeres, el colectivo, nosotros y una reivindicación histórica y una reivindicación con la que el movimiento de mujeres se ha sentido históricamente cómoda que es que las mujeres somos un colectivo, que estamos cruzados por las diferencias de género, pero que todas las mujeres no somos iguales dentro de ese colectivo. Nosotras reivindicamos la diversidad que existe dentro del colectivo y Belendo para en eso honra nuestra mirada. Y lo que necesitamos es que los mecanismos de justicia y las respuestas estatales y los organismos internacionales también honren esa mirada y se den cuenta que nosotros no somos un bloque de un colectivo que somos todas iguales somos diferentes pero todas somos mujeres y estamos cruzadas por esas relaciones de jerarquía de la sociedad en la que vivimos que por suerte es una organización cultural y a lo que aspiramos como además valiendo para lo exige es a superarla nosotros trabajamos para que esas jerarquías para desarmar esas jerarquías la idea de visibilizarlas es para desmontarlas y por eso es importante también que se dé cuenta de esa diversidad eh, solo mencionar que a la pregunta que hacía el comisionado Cavalaro, en lo personal, pero seguramente las compañeras que tienen más trabajo en profundidad sobre, sobre esos mecanismos, lo, lo que no hay es esta perspectiva. Eh, digamos, la escasa respuesta que existe de protección frente al trabajo de defensores de derechos humanos carece por completo de esta perspectiva. Eh, y, y probablemente este es un esfuerzo que también la Comisión tiene que hacer en la medida en que procesa las medidas cautelares. No sé cuántas medidas cautelares la Comisión tendrá en su conocimiento sobre situaciones específicas de mujeres que defienden agendas de género, porque en verdad muchas de esas mujeres están inmersas en una dinámica al costo que significa dedicarse a esas tareas y denunciar las. Porque lo que existe en las defensoras de derechos humanos es un costo que es un costo social por el trabajo que hacemos, pero existe un costo personal íntimo. Por eso, que se paga cotidianamente en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, muy brevemente, algunas recomendaciones que serían muy importantes para nosotras en el trabajo de protección a defensoras es evidentemente que se investigue, que las investigaciones... Eh, tengan un enfoque de género. Es decir, se ha desarrollado en la región protocolos de investigación con enfoque de género que no están siendo eh, utilizados para la investigación de los casos de agresiones contra defensoras. Eh, nos parece muy importante también que las agresiones que son cometidas por actores cercanos como la comunidad o la familia no se dejen fuera de las medidas de protección porque es ahí donde muchas veces las defensoras están enfrentando eh, situaciones de hostigamiento y de violencia que ponen en riesgo su trabajo eh, como defensoras. Sin duda la impunidad en los casos alienta a la violencia, y aunque esto sin duda es, es eh, una necesidad tanto para hombres como mujeres defensoras, en el caso de las defensoras el hecho de que no se castigue las agresiones, refuerza el discurso social de que no importa que las mujeres sean violentadas, no importa que se eh, violen los derechos de las mujeres, eso es algo normal. Entonces el impacto que tiene el que una defensora eh, no acceda a la justicia, no solo la impacta a ella en su integridad, en su seguridad, sino que lanza un mensaje de que es permitida la violencia contra las mujeres que están participando políticamente. Eh, en el informe 2011 que hizo la Comisión sobre la situación de defensores en las Américas, se pone de relieve la situación de las defensoras, pero no se hace un análisis más a profundidad de cómo la discriminación impone riesgos adicionales a las defensoras. Una defensora que trabaja en entornos como el de Ciudad Juárez, por ejemplo, donde hay un alto índice de feminicidio, eh, es, es mucho más difícil para que esa defensora pueda ejercer su trabajo. Y hay casos que han sido muy importantes. Sin duda el de y Valentina Rosendo, creo que es uno de los ejemplos de cómo usar un enfoque de género para eso, que creo que se podrían eh, aprovechar mucho más. Gracias. Thank you. Yes, a <laughs> bueno, muchas gracias. Y como sé que no me queda tiempo y muchas de mis compañías respondieron varias de las inquietudes, solo decir que también queremos presentarles hoy este informe, esta investigación participativa que contiene las participaciones de defensoras de derechos humanos de distintas regiones del mundo. Se llama Our Right to Safety, Women Human Rights Defender, Holistic Approach to Protection, donde hay un análisis profundo de los distintos mecanismos regionales, internacionales y nacionales que ya existen, respondiendo a sus preguntas, y donde también hay un conjunto de recomendaciones a los estados, a instituciones de derechos humanos y a otro tipo de organizaciones que con gusto les comparto. Y solo un, un comentario más pequeño, respondiendo también a la pregunta sobre la articulación y comunicación que hay entre los países que ponen en marcha mecanismos de protección. La verdad es que yo no tengo esta información, pero lo que sí puedo decir es que sí, desde las organizaciones como las que formamos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y otras, sí nos movilizamos para entre las mismas mujeres defensoras buscar juntas, seguir pensando juntas y haciendo propuestas y demandas a los estados eh, para que los mecanismos de protección respondan a nuestras diversas necesidades y esfuerzos. Can I thank you all? Um, the Commission, as I mentioned, really welcomed this hearing. Um, we expect that we'll have other opportunities um, here in Washington and elsewhere to continue this discussion together. Um, I'm hoping we can talk for a few minutes after, informally as well. Um, thanks to those who have attended. Appreciate it.